¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos esta noche de miércoles 23 de febrero, la recta final del tercer mes del año. Va avanzando con información relevante, por cierto, de nuestro municipio. Le invito a que se sume a esta transmisión que estamos realizando totalmente en vivo desde Tepeaca de Negrete. Y pues le invito a que se sume, comparta esta transmisión. Hay cosas interesantes, le invitamos a que si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto nos las haga saber y con mucho gusto también vamos a tratar de darle una pronta respuesta. Le reitero, hay información relevante que tiene que ver con toda la procesión del Viernes Santo. Parte de la información que tenemos de primera mano de la procesión del Viernes Santo, también la labor que viene haciendo Gabriela Parada en el voluntariado del Congreso del Estado. La ejecución, lamentablemente, de actos de violencia que se dan en Acatzingo y también de robo, lamentablemente, aquí en Tepeaca. Ya se realizó el Coplademun en el ayuntamiento de Tepeaca con los presidentes auxiliares. Vamos a platicar un poquitito de eso, parte de lo que es Cuaresma y también, por supuesto, los datos que tienen que ver con esta pandemia, que aunque va a la baja, le reitero, no es motivo para que bajemos la guardia. Y sí, estemos muy pendientes de lo que viene, porque puede haber también algún tipo nuevamente de repunte de esta pandemia. Y también recuerde, hay ocasión para que también las personas de 18 a 29 años de edad ya vayan haciendo sus trámites correspondientes, porque se avecina una jornada de refuerzo aquí en Tepeaca y tómelo en consideración. Saludo de verdad con muchísimo gusto a toda la gente que nos acompaña esta noche de miércoles. Regina García García, Tony Ortiz, Ángel XTN, José Mata, Socorro Jiménez, Daniel Maravillas, Poncho Salamandra, Johnny Sánchez, Judith Limón, Poli Pacheco, Enriqueta Moreno Flores, Fernando Brizuela, gracias, Naleida Huerta, Pepe Aparicio Avendaño, Emily Centeno, Wilbert Vázquez, Ernesto Centeno, Antonio Huerta, Potenciano. Gracias de verdad a todos ustedes que nos están acompañando en esta transmisión que estamos realizando totalmente en vivo desde Tepeaca de Negrete. Les estamos haciendo una invitación para que participen en las preguntas que Tepeaca Noticias les hace en estas transmisiones en vivo, para que también usted nos externe su opinión y con muchísimo gusto les también escuchemos de viva voz de ustedes qué es lo que piensan Jorge Acate Coca, Constantino Silverio, Antonio Huerta Potenciano, Ernestina Centeno, Wilber Velázquez, Jazz Martínez Pérez. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta noche de miércoles aquí en Tepeaca de Negrete. Y bueno, déjeme decirle, lamentablemente, empezar con estas notas, a veces que no son muy agradables, pero pues lamentablemente se siguen dando. En Acatzingo se ha convertido en una auténtica tierra sin ley. No hay prácticamente semana en que no se diga o se tenga que ver mucho con actos de violencia y violencia en serio, ¿eh? Déjeme decirle que las ejecuciones, las muertes en este lugar están a la orden del día y ayer no fue la excepción. Lamentablemente, en la noche, ya tarde noche, pues un conductor de oficio mototaxista, pues fue ejecutado con impactos de arma de fuego. En estas cuestiones que de verdad a veces tienen mucho que ver con ajustes de cuentas, pues este joven fue interceptado por un grupo de individuos que al bloquearle el paso le abrieron fuego y prácticamente de manera inmediata le quitaron la vida a esta persona cerca de, pues en el barrio de San Antonio, en la calle José María Morelos y la esquina de la 7 Norte, cerca de una institución educativa. Por la gravedad que le dieron a este joven, lamentablemente perdió la vida. Y bueno, la delincuencia no es ajena, lo hemos dicho, a ningún lugar. Prácticamente el país, como se lo hemos dicho, en cuestión de delitos dolosos, prácticamente en este medio sexenio que lleva el presidente López en su administración, se encamina a ser el sexenio más violento de toda la historia. Prácticamente 115 mil personas han fallecido
a causa de estos delitos dolosos, muertes violentas en nuestro país, y esto de alguna manera nos da un parámetro de lo que está aconteciendo en nuestra nación y el por qué tanta violencia que se está dando. Este día también en el barrio del Calvario, lamentablemente, un establecimiento de comida rápida, de cemitas, pues lamentablemente también fue víctima de estas amantes de lo ajeno que también con violencia despojaron algunas pertenencias a estas personas. Ellos hicieron ver que les hicieron algún pedido por teléfono y alertaron en Tepeaca Noticias, puntualmente les dimos referencia en torno a esta situación y pues la recomendación a que de verdad extreme cuidados y pues también una de las cosas que debemos de hacer es la denuncia. Este tipo de delincuentes hacen este tipo de fechorías, pero es importante, es muy muy importante que usted como persona, si es víctima de algún delito, presente la denuncia para que este tipo de delincuentes o de delitos también, si se llegan a detener a los maleantes, no queden impunes y se les aplique también la ley. Este tipo de situaciones no se deben de dar, lamentablemente se dieron y pues bueno, también esto es lamentable. También le invito a que si no lo vio en Tepeaca Noticias, usted sabe muy bien, hace una semana aproximadamente una joven mujer denunció en la capital poblana la sustracción ilegal prácticamente de su niña de 15 años, de 15 días, perdón, 15 días de recién nacida, y pues esta cuestión generó mucha indignación. Ella presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, generó mucha indignación en muchos medios de comunicación, porque esta persona era oriunda o es oriunda de Tepeaca, de la Junta Auxiliar de San José Carpinteros. Pues bien, a través de Tepeaca Noticias este día, de manera exclusiva, Tepeaca Noticias les presenta la otra versión, la versión del padre, para que también, si usted no lo ha visto, véalo, de verdad, véalo, para que en nuestro portal de Facebook, para que vea y escuche el testimonio de esta persona. Siempre es bueno y de verdad sano, así como oímos la versión de una persona, escuchar la otra, y a final de cuentas, como se lo hemos dicho en más de una ocasión, a final de cuentas usted es el mejor juez y usted tendrá la mejor opinión en torno a esta situación que sí ha generado muchísima, muchísima indignación no solo en Tepeaca, sino también en la capital poblana, por la manera en cómo se han dado estos hechos. Escuche, vuelva a escuchar, también en Tepeaca Noticias tenemos el testimonio de la mujer que decía que le habían quitado a su menor y también el testimonio de esta persona que dice él, su palabra, que la niña está bien y que las cosas no son como la mujer las había planteado. Después de un mensaje, de unos mensajes, volvemos con más información. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Conoce más aquí. Infórmate y este 10 de abril participa. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Gracias por acompañarnos, amigos de Tepeaca Noticias. Saludo nuevamente a más gente que se une a esta comunidad informativa. Angelique Valdés, Benjamín Ruiz, saludos Benjamín, Juanita Sierra, Alejandro Huerta, Isidoro Hernández, Guadalupe Muñiz Soriano, Gerardo Norato, Mayrín Martínez, Mauricio Moreno, Delia López, León Chávez Carranza, Danilú FG, Lucy Castillo, Mario Contreras de Geluz, saludos. Elías Jerónimo Barrales nos dice: yo recuerdo la guerra contra el narco de Calderón. Efectivamente, el presidente Calderón al menos hizo un intento de detener, de combatir ese flagelo tan malo que es
el narcotráfico, lamentablemente ahorita ni a eso llegamos, no hay combate hacia los grupos delictivos, esa estrategia de abrazos y no balazos, créame que no está dejando nada, nada bueno al país. Miranda García, Daniel Flores, Bertario Martínez Miranda, saludos Bertario, Liz Bonilla, David Sánchez Martínez, saludos, nos dice dónde podemos votar en la revocación de mandato, a través de Tepeaca Noticias ya te comentamos que aún no hay dónde va a estar las cajillas, en su momento con muchísimo gusto les vamos a hacer llegar esa información. Dani Castolo, Leo Hernández, Carmelín Centeno, Noli Chapiña, Suscar San Cervantea, saludos, Jenny Fernández, Alexa Flower, Manuel Olvera, Leo Rodríguez, saludos de verdad a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, les agradece mucho que se sumen a esta comunidad, compartan esta transmisión. Bueno, como les decía al principio de esta transmisión que estábamos haciendo de Tepeaca Noticias, les decía que ya finalmente el día de ayer, bueno, la pregunta que le estamos haciendo, ¿cómo votará en el ejercicio de revocación de mandato? Que se quede AMLO, que se vaya AMLO, no voy a votar, para nosotros es importante su opinión, háganosla saber y al final de esta informativo, con mucho gusto vamos a transmitir o vamos a compartir con ustedes cuáles fueron las opiniones que ustedes nos externaron. Y les decía ya finalmente el Ayuntamiento de Tepeaca realizó el famoso Coplademún. El Coplademún, déjeme decirle, es ese comité en lo cual los presidentes auxiliares, los inspectores auxiliares, representantes importantes de las juntas auxiliares y también del municipio se reúnen para priorizar la obra más importante que se va a realizar en el año. Generalmente este tipo de reuniones se realizan en el mes de febrero, pero en esta ocasión me imagino por algún tipo de ajustes que hubo en el gobierno del estado, pues se realizan hasta este mes de marzo. Y bueno, ya se reunieron. Y en este tipo de reunión, le repito, los inspectores, los presidentes auxiliares se presentan ante la comuna, le dicen, presidente, queremos que en nuestra comunidad, de acuerdo a nuestro presupuesto como comunidad, que realices estas obras y de alguna manera esas obras se priorizan, se les da una prioridad, sobre todo aquellas obras de tipo social que son de beneficio para la gente, drenajes, alcantarillados, ampliaciones de redes eléctricas, esas son obras que tienen una prioridad importante. También se priorizaron algunas obras aquí en la cabecera, ya en su momento le vamos a ir comentando qué tipo de obras dentro de lo más relevante que se va a realizar aquí en la cabecera de Tepeaca. Esta reunión con el Coplademún la encabezó el edil José Huerta Espinosa, quien agradeció la asistencia de las autoridades auxiliares porque dijo, se refleja que desean generar progreso y desarrollo para sus comunidades y expresó que los proyectos se deben de unificar con el trabajo municipal para construir más y mejores obras. El municipio reiteró su compromiso de no hacer alguna acción en comunidades que no sean aprobadas por presidentes e inspectores auxiliares, pues dijo que su gobierno será respetuoso y cercano para trabajar en conjunto con las poblaciones de Tepeaca. Y a la par de esta, mientras esto se daba aquí en Tepeaca, esta reunión del Coplademún, en el Congreso del Estado, Gabriela Bonilla Parada, la esposa del diputado local Sergio Salomón y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, pues presentó los avances de su plan de trabajo. Usted sabe muy bien, ahí en el Congreso también hay un voluntariado que realiza acciones en favor de los poblanos y Gabriela Bonilla Parada lo hizo en estos días y como parte de los objetivos que se llevarán a cabo, pues gestionarán con algunas instituciones no gubernamentales, empresas, asociaciones civiles, acciones que beneficien a grupos vulnerables y fungir como enlace para relacionar actividades y productos y programas en el mismo sentido. También se promoverá la celebración de fechas conmemorativas, se realizarán firmas de convenio con la Asociación Sabil, Una Nueva Esperanza, esta asociación que usted recordará
es la encargada de juntar las famosas tapitas, esas tapitas que las juntan, las recolectan, y a final de cuentas el producto de las ventas de esas tapitas sirven para darle tratamiento a niñitos que lamentablemente tienen la enfermedad del cáncer. Eso es parte de lo que adelantó el día de ayer Gabriela Bonilla Parada en esto como parte del voluntariado que es del Congreso del Estado en esta legislatura que actualmente se está llevando a cabo. Y también le comentaba, ya sabe usted muy bien, estamos en tiempos de cuaresma y ya también se están acercando fechas importantes. Prácticamente ya estamos en la segunda parte ya de la cuaresma y se acerca cada vez más la Semana Santa. Y una de las cuestiones que están generando mucho la atención es la participación por segunda vez del Niño Jesús Doctor de los Enfermos en la tradicional procesión del Viernes Santo, que por cierto, como le he comentado, será la número 30 y que va a coincidir también con la presentación del video del Santo Niño Doctor, que como le hemos dicho, también es algo, un motivo relevante en el cual Te Pega Noticias está colaborando muy, muy estrechamente con el Santuario del Santo Niño Doctor. Esta cuestión de cuaresma, déjeme decirle que ya prácticamente se están ultimando detalles, se avecinan reunión de las autoridades municipales con autoridades religiosas para ultimar detalles en cuanto a la protección que se va a dar a la imagen del Santo Niño Doctor. Créame, hay una verdadera participación de seguridad en la cual se va a brindar prácticamente a la visita del Niño Doctor, autoridad, seguridad pública municipal, seguridad estatal, Guardia Nacional, seguridad pública del Estado, van a estar muy pendientes del trayecto del Santo Niño Doctor el próximo 15 de abril, y también desde aquí, desde Tepeaca, ya están empezando los preparativos para que esta participación del Santo Niño Doctor de los Enfermos sea memorable. En días por venir les vamos a enseñar ya un poquito más de los pormenores de esta visita. Y por cierto, también recuerde que si tiene usted llaves, llévelas al Santuario del Santo Niño Doctor, porque con esas llaves se va a realizar el busto a la Madre María del Carmen Barrios Báez, la religiosa que trajo la imagen del Santo Niño Doctor a 80 años de su llegada a Tepeaca. Y les decía, esto es importante, es lo que se está presentando para Tepeaca. Y también yo les decía yo que la ruta del marisco que se presentó la semana pasada fue una cuestión que de verdad se va consolidando. Nos da gusto porque sin lugar a dudas Cuaresma tiene un significado muy especial en esta región de Tepeaca por los motivos de Semana Santa, los que le acabo de enumerar, la ruta del marisco, la presentación del Niño Doctor, un poquito más adelante los 80 años de la llegada del Niño Doctor, y si a esto le sumamos también las festividades del Día del Niño, pues hacen de esta temporada todo un verdadero un mosaico de muchas actividades que se van a realizar en torno a la iglesia, al turismo religioso que es tan importante aquí en Tepeaca. Le decía yo, le platicaba yo sobre la importancia de la ruta del marisco, se está consolidando y no la podemos separar de estas cuestiones religiosas, la llegada del Niño Doctor desde hace 80 años, la ruta del marisco que se ofrece en 38 restaurantes de la zona de la Junta Auxiliar, que le da trabajo a más de 500 familias y que ofrecen más de 150 platillos que indudablemente tienen que ser todo un deleite para la gente que ajunte a la Junta Auxiliar. Les decía yo, la cuestión indudablemente del turibús es un paso adelante, ojalá y esta cuestión del turibús sea empleada de una manera adecuada. Hay importantes sitios aquí en Tepeaca, pero importante también es que como se lo he dicho, se encomiende esta cuestión de la cultura de Tepeaca a gente preparada. No se permita que gente que no tiene una preparación adecuada sea la encargada de la cultura del municipio, porque en lugar de hacerle un bien, nos van a hacer un mal, nos van a hacer quedar mal, y esto no hay necesidad. Nuestra historia es muy grande y grande debe de ser la gente que debe de transmitir toda esta información que tenga que ver con nuestro municipio. No importa que sean hijos de quien sean, lo importante es que sea gente preparada, y si para esto
es necesario cambiar a los que se están ahorita, pues que lo hagan, pero que sea gente de verdad, que siga y que tenga un compromiso grande con la cultura y con la difusión, y no nada más busque satisfacer su ego, que a final de cuentas, créame, es lo que menos nos importa a los tepeaquenses. Ya prácticamente para terminar, yo le digo, le informo que sigue, lamentablemente sigue esta cuestión de la pandemia, aunque en Tepeaca prácticamente en las últimas semanas ya no se han presentado casos activos, lo cual es una muy buena noticia. A nivel federal la pandemia sigue, sigue fuerte, fuerte. Este miércoles déjeme decirle que se registraron ya 159 defunciones más, 158 defunciones más, que son o suman ya 322,277, y el número de personas contagiadas ya rebasa los 5,640,305 contagios. Es decir, en 24 horas se registraron 4,251 casos más. Tómenlo en consideración, hay nuevas variantes, indudablemente van a tener que llegar en nuestro país, y es muy probable, muy muy probable, un nuevo repunte de la enfermedad. Por eso nuestra recomendación: no baje la guardia, siga usando cubrebocas, guárdese a la distancia, protéjase, evite aglomeraciones. Seguramente estas variantes que vienen principalmente del continente asiático pues van a pegar en nuestro país, pero lo mejor que podemos hacer es seguirnos protegiendo. Le reitero, en el caso de Tepeaca, si no es ahorita en estos últimos días de marzo, muy probable en los primeros días de abril, la campaña de o la jornada de vacunación de 18 a 29 años, para que desde ahorita ya lo tome en consideración. Y bueno, de verdad les agradezco mucho. Jenny Fernández Valdés, descansan David Sánchez, Bertario, saludos a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañar. Martínez, Jaime Huita Toledo, Carlos García, Samuel Rojas Matías, Jorge Pacheco, Fernando Sanz, María Zarzosa, Lian Yaret Leonides, Sánchez Olvides, Lucío Torres, Javi Castillo, José Luis Nava, Soco Hernández, Mari Berinstein, Defina Candia, gracias de verdad por acompañarnos, María Antonia Salinas, Benito Mata, Ángeles Martínez, Luis García, Julieta Ortiz, gracias, de verdad, muchas gracias. Y nuestros resultados, ¿cuáles son de la consulta que ustedes? 50% que se quede. 50% de ustedes dicen que se quede López Obrador. 38 que no. 38 que no. Y 13 que no van a votar. 13 que aún no tienen esa intención de votar. La verdad, como se lo hemos dicho a todos ustedes, a final de cuentas la mejor opinión es el de usted. La realidad es que esta consulta, la verdad, es una auténtica tomada de pelo, porque pase lo que pase, el señor va a seguir, y lo único que va a hacer esta revocación de mandato es inflar su ego, su popularidad, que a final de cuentas eso a los mexicanos no nos importa. Lo que nosotros queremos es que gobierne, y que gobierne bien. Los números de la cantidad de personas que están muriendo en nuestro país es alarmante, la ejecución de periodistas es terrible, la escasez de medicamentos es muy grave, las protestas que están haciendo ambientalistas por lo que está pasando con el Tren Maya, ahí las tiene usted, no son inventos, son cosas que son reales. Se está haciendo un verdadero ecocidio en el sureste mexicano. La refinería de Dos Bocas, prácticamente cuando está por caducar, por terminar ya el uso de combustibles fósiles y dar paso a los autos de combustión de uso de energía eléctrica, cada vez es más real. De verdad que son cosas que debemos de valorar. Recuerde usted, cuando usted votó en el 2018, votó para que un presidente de la República estuviera del 2018 al 2024. Y ahora sí, esta vacilada de la revocación de mandato que ahorita se inventaron, créame que no aporta nada, y sí genera muchos gastos. A final de cuentas, lo que los mexicanos queremos es que gobierne, que lo haga bien, y que una vez que termine su mandato, que se vaya a descansar a su rancho, que tanto lo necesita.
Le agradezco mucha su atención. Recuerde, síganos en Facebook, Twitter, Instagram. Visite nuestro canal de YouTube. Visite nuestro portal tepeganoticias.com. Y recuerde lo más importante, que con usted somos la comunidad informativa más fuerte y más importante de toda la región. Hasta el próximo fin de semana.